estar ahí y se va a ver el Zócalo repleto, de lleno, y todas las calles anexas, ¿no? Nosotros esperamos que ese evento, que es el cierre de nuestros aniversarios, pues no se vea entorpecido por cuestiones políticas, por intereses. Es una plaza pública a la que pues se han hecho muchos eventos. Hace poco mismo el presidente hizo un evento multitudinario ahí, reunió a algo de gente, y nosotros como mexicanos consideramos tener el derecho de hacer exactamente lo mismo, organizarse, reunirse. Son derechos establecidos en la Constitución Política de México, a la que nosotros los antorchistas como mexicanos nos atenemos. A todos estos eventos va a asistir el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, secretario general del Movimiento Antorchista, el comité ejecutivo de nuestra organización y la dirección nacional de la misma. Y el ingeniero Aquiles va a brindar un mensaje a todo el país, a los reunidos, a los que ahí nos acompañen y a los que no, para hacer un posicionamiento claro sobre nuestra postura, sobre lo que nosotros creemos, sobre nosotros, lo que nosotros consideramos que es el rumbo que necesita México para convertirse en una nación más próspera y sobre todo más justa para, con todos los mexicanos. No me quiero yo adelantar al discurso porque eso le va a tocar al ingeniero Aquiles, pero lo que sí puedo decir con toda claridad es que, como ustedes deben saber, porque lo hemos hecho público en muchas ocasiones, nuestra posición es diametralmente opuesta, diría yo incluso contraria a la posición de los que hoy gobiernan, a la posición del presidente de la República, del partido Morena, de Cuitláhuac, que en el caso de aquí. Nosotros creemos que los males del país no se derivan de la corrupción. Digo, eso no es un secreto para nadie. Nosotros hemos hecho público desde el inicio, durante la campaña del licenciado Andrés Manuel López Obrador, hicimos público el hecho de que Antorcha no iba a ir con él, porque no es un asunto de discrepancia personal, digamos. Nosotros no tenemos nada en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador en el terreno personal. Es una discrepancia ideológica, política, de fondo. Ellos sostienen que el problema central de México es la corrupción y nosotros decimos que el problema principal de México es la desigualdad social, que engendra pobreza, que engendra inseguridad, que hace que unos cuantos mexicanos concentren cantidades enormes de riqueza y las mayorías, la enorme mayoría de la población, pues viva en pobreza. Nosotros